que es consultor de empresas, especialista en pymes. Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Además, un gran orador, un gran comunicador de la cuestión económica, de la cuestión de las empresas. Bueno, a ver, viste que estamos discutiendo, ya lo veo a Federico Pinedo, ahí vamos a estar hablando con él. A ver, planteame del rol de asesor de empresas y desde el mostrador de la pyme, ¿cómo crees que se está viendo este debate político electoral sobre dolarización, bimonetariedad? A ver, el empresario está en otro tema, digamos. Por supuesto que presta mucha atención. Una de las cosas que se está hablando es que pareciera ser una elección en algo novedosa, que es que se están discutiendo planes, se están mostrando gabinetes que antes no pasaba, lo cual yo lo destaco como algo positivo. No todos, sí, pero está pasando. Bullrich lo mostró a su manera, Milei más confuso. Y bueno, el más raro de todos es el de Massa, que no se termina de entender qué rol va a ocupar él después, pero ya lo han dicho ustedes. Sí. Pero lo que está pasando es que, más allá de los debates macro, que son demasiado macro, porque se van a debate de ideas, ¿no? Dolarización, una nueva convertibilidad. La realidad es que no escucho hablar a los candidatos, y eso es lo que a mí me ocupa, de cómo van a hacer para generar desarrollo económico, para generar más empleo y demás. Y ahí lo que vos ves en esa placa que mandé hoy es que a enero de 2023, dato muy reciente, 821.000 empresas, pymes, que son estas 821.000 las empleadoras. Por supuesto que hay más, pero empresas empleadoras, que es la misma cantidad que en 2008, con un 18% más de población. ¿Se entiende el dato? Sí, ¿no? Totalmente. Es terrorífico. Deberíamos tener un crecimiento, no sé si proporcional, pero un crecimiento al fin. O sea, no estamos generando empresas. No está generando empresas. ¿Y qué es lo que no está? Y otra cosa importante. De esas empresas, el 98% tiene menos de 100 empleados. ¿Por qué? Porque de momento quiero matar la discusión de manera definitiva, ya, porque entiendo, no tiene sentido la discusión, de cuando se habla del empresario, el especulador, y también una reflexión para los políticos, de que cuando se sientan a hablar, no se sientan a hablar con el 98% de las empresas. No. Primero porque el 98% de la empresa no puede ir a la reunión, porque te dice, yo tengo que laburar. Claro. ¿Está bien? Y el 98% de las empresas... Es lo que dice siempre el Hacha Lázari, ¿no? Claro. Con su pyme del sector de embutidos. Pero es que es real. Sí. Entonces digo, ¿cuál es la...? Fíjate, este es otro dato muy importante. Empresas cada 100.000 habitantes. ¿Cuántas empresas hay cada 100.000 habitantes? Primero comparación, Argentina tiene 1.195. Brasil, casi el doble. Chile, me gusta hablar de ello, porque ya ahí te vas a Australia a ponerle que ya estemos hablando de otro planeta. Sí. Pero acá estamos hablando de nada. Nuestros vecinos del otro lado de la frontera, 6.700 empresas. Chile con una lonja de tierra. Una lonja de tierra, ¿no? Que tenemos nosotros, no tiene nuestra historia. ¿Y por qué es importante? Porque esta discusión debe sobrevolar ahora, en este momento, en las elecciones. Que es, señores políticos, ¿qué quieren hacer respecto a este tema? Digo, desde el debate de las ideas, ¿conocen otra posibilidad hoy de generar desarrollo económico, empleo, que es lo que finalmente saca a la gente de la pobreza, empleo privado, que a la vez paga impuestos para que ellos puedan sostener el empleo público, los subsidios? ¿Conocen algún mecanismo? La verdad, estoy muy interesado en escuchar cuál es el mecanismo para poder lograr desarrollo económico sin eso. Y te voy a dar otro debate más, para ideas, pero que me parece que es importante. Ya está comprobado en el mundo cómo haces para crear desarrollo económico. Que el desarrollo económico es lo único que está comprobado, salvo necios o negadores de la realidad, cómo sacás gente de la pobreza. Y tiene tres pasos, muy rápido. Yo ya sé que con el primer paso ya me vas a decir, y sos un ambicioso. Pero el primer paso, y que creo que es parte del foco, por lo menos lo que he escuchado de Melconian, y entiendo que lo que busca Milei de otra forma con su revisión, es estabilidad macroeconómica. Es imposible revertir esta situación de empresa, que es lo que me toca a mí, es imposible, sin estabilidad macroeconómica. Ahora, cuando vos pedís estabilidad macroeconómica, ¿cuál pido? ¿Pido la de Noruega, la de Australia? No, no, no. Te estoy pidiendo la de Perú. Claro. Te estoy pidiendo la de Bolivia. Claro. ¿Por qué? Porque eso es esperanzador. No venimos de hablar de Suiza, que tienen 700 años más que nosotros. Paraguay. Paraguay. Todos los que nos rodean. Ahora perdón. Sí, dale. No, quería ver ese cuadro que interesa mucho. Empresas que se van del país. Las causas de las... ¿Por qué las empresas se van del país? Este año se están yendo a un ritmo mayor que en el 2022, que era peor. Ya casi que tenemos el éxodo de empresas grandes mayor que en el acumulado del 22. Digo, dato. Cuando se habla de que se van del país, ¿se relocalizan?
Sí, buscan otro lugar desde donde operar y operan a través de subsidiarias. Por ejemplo, el gran ejemplo de Mercado Libre. Exactamente. ¿No? Buscan mover la operación. Quedan como marca, quedan como un quit, digamos, en la FIP, se vuelven importadores de servicios. Perdón, en el caso de Mercado Libre, dejó, acá hay una base operativa muy importante, pero hay una mudanza hacia la mayor operatividad en Brasil. Sí, sí, y te pasa con las automotrices, te pasa con todas las empresas, es un delirio. Okay. Ahora, ¿por qué? Digamos, ¿cuáles son los debates que tiene que haber? Yo la pregunta que le haría a cualquiera de los políticos, diría, bueno, señor, escúcheme, había una anterior, pero digo, ¿qué va a hacer con la alta burocracia que hay hoy para crear una empresa? ¿No? Es insoportable realmente. Yo siempre describo algo muy gráfico, cualquiera que está del otro lado lo puede haber vivido. Pasar de ser monotributista, ponele que te va bien y excedes el máximo. ¡Wow! Bien, qué suerte. Pasar a ser responsable en cripto, ya es un viaje complicadísimo. De hecho, ya empezás a incrementar tus costos. Tenés que tener contador, contador del contador, 3 reuniones semanales para entender qué vas a pagar, qué no vas a pagar. Bueno, ¿van a hacer algo con eso o lo van a dejar igual? Las leyes laborales, antiempresa. ¿Queremos con esto flexibilización total, que el empresario haga lo que quiera? No, por supuesto, protejamos al empleador, pero protejamos también al empleador. Necesitamos leyes más modernas. No podemos tener leyes de hace 40 siglos. Después, los santos impuestos distorsivos, la gran variedad de impuestos distorsivos. Es raro porque gobiernos populistas que dicen que trabajan por lo más chico, no trabajan por las empresas más chicas, porque le cae la misma carga y el mismo peso a una empresa pequeña que a una empresa grande. Y lo mismo pasa con los contribuyentes. Todos terminan pagando el 21% de IVA, independientemente de si sos clase alta o no. Incentivos, no hay incentivos. Los gremios que extorsionan a los empresarios, esto lo saben todos. Ustedes han relevado gente en la puerta de la fábrica. Los gremios hoy están deshojando la margarita para ver si va a haber flexibilización laboral o no. Lo que están diciendo de movida, le escuché a la gente de Bullrich, Milei, lo de Javier con los gremialistas es bastante un incógnito a partir de que no ha sido tan duro con una parte de casta como son los líderes gremiales. Bueno, pero, por ejemplo, quitar las multas laborales. Es una de las recetas que he visto más inmediatas que se vayan a aplicar. Pero aparte, yo no entiendo la lógica de los gremios. Ahora, evidentemente, no usan el sentido común. Los gremios dicen flexibilidad laboral, no, ¿eh? Pero, la Banelco de nuevo, no, ¿eh? No sé si me encantaría, pero me interesaría hablar con algunos de estos gremialistas para preguntarle, pero dime, señor, ¿por qué no usamos sentido común? Hoy las empresas privadas emplean a 6 millones de personas. Sabemos que en la informalidad casi que hay un número 50% mayor. Gente informal, o sea, gente que no paga impuestos, gente que no está registrada y demás. Gente que tampoco aporta al gremio, entiendo, no sé. Salvo que lo hagan por otro canal que no conozco. Digo, ¿no sería interesante sumar a 3 millones de personas más a su gremio? Porque los gremios no van a dejar de existir. Digo, ¿no sería interesante para ustedes? Tienen más para recaudar, tienen más poder para presionar. Entonces, digo, me parece que falta sentido común o egoísmo o hay algo que yo me pierdo. Pancho. Primero quiero decir, acaba de salir la información de la inflación de la ciudad de Buenos Aires. 18 dio 12.5 alimentos, más o menos en línea con lo que veníamos diciendo. Esto que estás mostrando indica que la Argentina no es un país con rentabilidad, porque si no habría... ahora, ¿por dónde hay que empezar? ¿Por qué no invierte un empresario hoy? Primero lo que te dije, primer paso, paso, estabilidad macroeconómica. Okay. Y eliminar todas las locuras que existen. Acá la parva de pesos que hay en las empresas grandes, por ejemplo, las importadoras automotrices, por darte un caso conocido, tienen una parva de... Han salido a comprar bodega. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen los tipos? Dicen, como yo no puedo comprar dólares, o no puedo, porque si compro dólar MEP no me dejan importar la parte que necesito para fabricar los autos, empiezo a comprar algo que represente dólares. Claro. Por ejemplo, una bodega, que es estúpido, ¿no? Porque voy a decir, no por el tipo que tome la decisión, es estúpido el sistema que te lleva a que las decisiones empresariales son un delirio. Si vos no lográs estabilidad macroeconómica, no vas a lograr inversión. Y quiero aclarar algo para los políticos que están de otro lado. Ya sabemos que inversión no es la que nos sirve, ¿no? La especulativa, la de corto plazo, la que viene y al primer paso que perdés se va. ¿Qué necesitamos? Inversión de los argentinos. Tenemos récord hermoso, tenemos un PBI medio afuera, somos los argentinos que más cantidad de billetes tienen en el mundo, las personas que más cantidad de billetes de dólares tienen. Digo, muchachos, ¿qué hay que hacer con eso? Estabilidad, seguridad jurídica. Yo te escuchaba en el programa, Pablo, y me pareció muy interesante una parte cuando le dijiste a la Corte, vos podés hacerlo, yo no, pero le dijiste a la Corte, señores, ¿qué van a hacer con las leyes? Porque digo, está todo bien, pero acá tenemos tres poderes. Digo, si cada uno no se hace cargo de su parte. Entonces, ¿el empresario qué le dice al Poder Judicial en su enorme conformación? Le dice, señores, ¿qué van a hacer por nosotros? Porque simplemente, nosotros no nos protege nadie. ¿Quién protege los derechos de la propiedad privada, mi derecho a comerciar? La Corte, bienvenida sea la Corte poniendo las cosas en su lugar a una jueza, pero... Han convertido a la Argentina en Cuba. Económicamente han convertido a la Argentina en Cuba y la Corte... Y no se van más porque irse es caro. Bien. Tengo que ir con un urgente a propósito de lo que dice Pancho. Dale, vamos.
Acaba de aparecer la inflación, el dato de la inflación de la ciudad de Buenos Aires, Pancho. Así es, 10,8 entonces para agosto es el primer dato oficial después de la devaluación. 12,5 arriba alimentos, 13,8 vivienda, agua y electricidad, gas y todo lo que tiene que ver con los servicios públicos. Y esto está dando entonces una variación año contra año de 127,3%. Esto salió hace un ratito, la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires. Basta decir que ahora tenemos hasta ahora dos IPC, dos índices, el de Córdoba, 12,1, dos puntos más que claro. Buenos Aires, y este de 10,8. Y la diferencia, Pancho, corregime. Alimentos, Buenos Aires, Cava ha dado 12,5. Alimentos en Córdoba dio por encima del 17. Una locura, ¿no? Recordemos que acá tenés la incidencia de los acuerdos de precios, todo esto que... Claro. Entonces hay que ver cómo... Ahí está, muy buena observación, Pancho. Digamos, el apriete de Massa y sus amigos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Acuerdo de precios, inspectores, puede ser mucho más... Eficaz, ¿se entiende? Eficaz. El apriete. Ahora, no pasa lo mismo en las provincias. Fíjate vos lo que le ha pasado a un porteño y a un cordobés con los alimentos. Claro. Mirá la diferencia. Y los sueldos son menores obvio. A medida que te alejas de capital. Y los servicios son más altos en las provincias. Nada, no quiero sacar al General Paz, no quiero sacar al Manco Paz de adentro, pero es así. Pero bueno, esto es un poco, va a anticipar lo que el INDEC, ya estamos hablando de dos distritos que dan dos dígitos, el INDEC da a conocer la información oficial el miércoles de la semana próxima. Bueno, Jonathan, te tengo que despedir, dame una sensación económica. Se discute dolarización o bimonetariedad, pero... Nadie dice que no va a haber licuación. De acá a octubre, ¿qué espera una empresa? Licuación. ¿Cómo? Licuación. Se está preparando para una mega devaluación, o no mega, vamos a sacar el nombre mega, una devaluación, porque ya tuvimos una devaluación importante, por lo cual están tomando las medidas que tienen que tomar, tratando de dolarizar la cartera lo más que pueden, tratar de estoquearse. Bien. Por supuesto, inversiones, no existen. Me acabas de dar así, lo pongo en un cuadrito. Alguien que habla... con 40 empresas por día, pymes, medianas, se están preparando para una licuación. Se lo preguntaba a Santangelo ayer. Porque acá, no vamos a llegar a la dolarización, no, bimonetariedad. ¿Y antes qué? ¿Y antes qué? Reitero, para llegar a la convertibilidad de 10.000 australes a un peso, así era, ¿no? Sí. Estaba en 10.000, partió de 600 más o menos Carlos Menem. Fíjense el tránsito que hizo de evaluatorio. Fogonazo hiperinflacionario 1, 2, plan Bonex. ¿Alguien le puede garantizar al argentino hoy que no va a pasar eso hasta que lleguen las recetas salvadoras? Dejo esto con puntos suspensivos. No sabe, no contesta. Gracias, gracias a ti, Jonathan. Gracias. Todo tuyo. Si tenés oro, joyas brillantes, relojes o antigüedades, visita el Salón de Joyería El Tajo.